Today's forum brings together leaders from Spain, the United States, and Latin America for conversations about the political context and economic outlook in all three regions. As a newspaper, País Values, we care about institutions, we care about social justice, and we care about the rule of law. Thank you all for being here, and welcome to this fourth edition of the Forum on Latin America, the U.S. and Spain in the global economy. Thank you very much. I'm developing and operationalizing global economic security strategic plan to really advance peace and prosperity. Transformar la economía mundial es complejo, pero como decía al principio, no se me ocurre mejor manera que una alianza sólida entre América y Europa para hacerlo. The priorities in that order are resources for the social programs, resources for security, and resources for Pemex. The model does change through exactly the work of entrepreneurs finding ways to produce in a better way or better ways to serve the demands of the consumers. Sostenibilidad significa compromiso ambiental. Sostenibilidad significa compromiso con el patrimonio histórico y cultural. Sostenibilidad significa definir topes o techo en los destinos turísticos. Sostenibilidad también significa integrar a las comunidades. Las expectativas de inflación en algunos momentos han tenido una correlación muy fuerte con lo que le pasaba a los precios del petróleo. Precios del petróleo más altos se entendía que podían acabar generando inflaciones más altas, y lo contrario ocurría cuando el petróleo bajaba. The reaction of Europe, understandably so, has been to try to counter the protectionist wave that you have seen elsewhere. And that's no surprise. 31 million jobs in Europe are directly connected to the export sector. Hay desafíos globales y solamente se pueden hacer frente con respuestas globales. Y eso lo tenemos que entender. Como también tenemos que entender que hay un hecho relevante en el mundo que es la digitalización de las economías. Y o se entiende que el mundo es global y el mundo es digital, o no se entiende nada. En este momento creo que ahí se ha facilitado muchísimo más. La financiación verde es un hecho. Y luego la regulación. La regulación en el sentido de planificación, en el sentido de no cambiar las reglas de juego. El tiempo se acaba, estamos viendo los datos, que son más que preocupantes de lo que está ocurriendo, y hay que correr. La digitalización de la economía nos tememos que va a afectar de manera mucho más grave a las mujeres que a los hombres desde el punto de vista del trabajo. No se ha introducido, me temo, la perspectiva de género en las nuevas tecnologías, en el sector tecnológico. En este momento, 40% de la inversión extranjera directa viene de Europa, y es muy bueno, principalmente España. España es un gran inversor en la región y queremos que siga siendo un gran inversor en la región. Estados Unidos está alrededor del 32%. Yo creo que China se va a acercar a ese porcentaje. A esos porcentajes. Yo diría en un mediano plazo, ¿no? El Perú apuesta por una economía inclusiva, de mercado, el libre comercio y la inversión privada, pues ello trae beneficios tangibles para la población. En una década se ha logrado en nuestro país reducir más del 50% el índice de pobreza. En los próximos 12 años activaremos más de 200.000 millones de euros, de los cuales el 80% serán capitales privados. Les hablo, en consecuencia, de, junto con la revolución tecnológica, una auténtica palanca de transformación económica y social para nuestro país. Un Green New Deal, de una nueva ilustración ecológica basada, como aquella, en la razón y en el conocimiento. Yo creo que puede ser un punto de inflexión para nuestro país.